La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de agosto de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos en las casetas eléctrica y de localizador de canalización para monitores, media tensión y fibra óptica. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se efectúa la excavación en la zona de amortiguamiento, habilitado y armado para contratraves y dados en nivel de cimentación, así como aplicación de concreto en las caras laterales de las coronas de cimentación. En la terminal de combustibles y red de distribución, se ejecuta el habilitado de entrada hombre en tanque vertical atmosférico de agua, el armado de acero en caja de aislamiento del punto bajo y la instalación de manga contráctil con el calor en soldaduras. En las redes eléctricas, voz y datos, se continúa con la aplicación de pintura en fachada de los edificios de la caseta de vigilancia, cuarto de sistema contra incendios y planta diésel. Se instalan bombas centrífugas en edificios de tableros aislados y edificios de transformadores. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se trabaja en la vialidad principal de la planta de almacenamiento de agua potable secundaria, colocación de concreto en banquetas perimetrales de los edificios administrativos, cuarto de máquinas y planta de emergencia. A la fecha, se han generado 107.727 empleos civiles. Faltan 223 días de construcción. Gobierno de México.